Seguimos y hablamos ahora con nuestro experto en nutrición y también en osteopatía, medicina tradicional china además. Él es el doctor Donato Manielo. Buenas tardes, Donato. Buenas tardes. Bienvenido. Y hoy vamos a hablar de que siempre hemos dicho eh, que, que hay fruta, verdura. Eh, bueno, alimentos mucho más eh, sanos que otros. está sí. claro, no? lo que pasa es que por muy sano que sea una manzana, por ejemplo, habría que saber de dónde proviene, cómo ha sido tratada, qué eh, pesticidas ha, ha tenido encima o no. porque, pues, puede ser que estemos comiendo una manzana que parece muy sana, pero que nos esté haciendo mucho daño a nuestro organismo, no? sí, exacto. hay que saber que hoy en día, eh, la calidad de la verdura, de la fruta, de la alimentación no es la misma que hace 20 años, o hace 30, o hace 40, porque no existían todos estos productos para mantener eh, la verdura más tiempo, para que la fruta no se pudra, ¿no? Y, y mismo los pescados y las carnes también de qué manera son nutridos para darnos realmente una calidad de, del alimento. Claro, Donato, porque ese dice... Es que mi abuelo duró hasta los ciento y pico años, eh, tenía, porque además él solamente comía lo que cultivaba, mm. lo que salía del campo, a veces comía poco incluso, ha pasado hambre y mira todos los años que ha vivido, pero mm. claro, lo que se cultivaba en la época de nuestros claro. abuelos o bisabuelos no es lo que se cultiva ahora. Era de calidad, ahora eh, hay que producir lo más rápido posible, el alimento tiene que ser grande y gordo, sí. ¿sí? tiene que tener su color, entonces todo eso lleva, conlleva eh, productos ¿vale? que se inyectan directamente en la tierra o en las raíces para que eso sea más grande, más gordo, más bonito. Pero en realidad la calidad en sí del alimento se pierde. Por lo tanto, había que saber eh, dónde comprar ese tipo de alimento, ¿no? Mm. Perfectamente de dónde viene esa fruta y verdura y elegir los, eh, los sitios donde lo compramos, ¿no? Claro. Hoy en día se habla de mucho de la agricultura bio, ¿no? la verdura biológica, porque no, no tiene ningún producto eh, de pesticida, ningún, ninguna hormona de, de, de crecimiento, por, por, por así decir. Entonces, claro, pero hoy en día hay poca gente que hace eso, porque todo el mundo tiene que poner algún pesticida para que no le venga tal bicho a comer tal, tal cosa. El otro le pone otro pesticida para otro bicho que también puede venir. Y puede. Entonces son todas cosas que se van añadiendo y eso se va poniendo sobre el alimento. ¿vale? Entonces yo lo que digo siempre es que la fruta y la verdura que se compre siempre hay que lavarla. Hay que lavarla, hay que dejarla en remojo con agua y bicarbonato y vinagre para que realmente podamos sacar, por, por supuesto, todos todo esos productos que se están impregnando sobre la piel de la verdura y la fruta. Por lo tanto, compramos la, la fruta, vamos a seguir con el ejemplo de la manzana, sí. cogemos un cacharro, agua, mm -hmm. bicarbonato y vinagre, las dos claro, cosas. Claro, las dos cosas y dejarlo ahí media horita para que eso realmente… La manzana entera, eh, no cortada ni sí, nada. Sí, no, no, la manzana entera, por supuesto. ¿Entera? Sí, sí, sí. ¿Y para la manzana vez... hay que saber que es el, el, el único fruto que lleva más pulverizaciones… ¿vale? de productos y pesticidas de casi todas las frutas de 21 a 24 pulverizaciones desde que nace la manzanita chiquitita para protegerla que ningún bicho venga a comerla y que no se pudra y el otro son 24 pulverizaciones entonces imagínate tú una persona que agarra una manzana vale y además antes de ponerla eh, adelante del como el del comprador, sí. le ponen una cera por encima para hacerla parecer más brillosa. Entonces, esa manzana que tú ves gorda, roja, súper brillosa, es más atractiva. Entonces, vende mejor. Entonces, pero esa manzana, si tú la agarras y la pones en la boca, tú verás cómo te quema los labios, te quema la lengua. Porque esa cera que le ponen y el producto que está es muy agresivo. Tú no puedes comer esa, esa fruta, esa manzana. Por lo tanto, si no tuviésemos tiempo o estamos en la calle y queremos comer una manzana, lo mejor sería, si no la podemos lavar, pelarla. Pelarla. Pero claro, no, sí. si estás en la calle, ¿cómo la pelas? Como la pelas. Entonces sí. mejor comprarse una botellita de agua y lavarla bien, frotarla bien para sí. quitarle toda esa cera. Lo máximo de producto que tenga en, en, encima de ella. Claro, y aún así no estaríamos mm. comiéndola correctamente, porque debería pasar por vinagre y bicarbonato. Claro, es para limpiar bien esa piel. Para ¿vale? limpiar Todo, bien esa todos piel. Todos esos productos, sí. En la verdura igual. la verdura igual, porque hoy en día, por más que en las sierras se están ahí cultivando, igual le echan producto para, para que parezcan, parezcan más atractivas. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Y por ejemplo, si agarramos los cítricos, las mandarinas y, la, y las naranjas, por ejemplo, normalmente una naranja se puede ya recoger del árbol cuando está verde ¿sí? y está madura por dentro. Pero, ¿qué pasa? Una naranja que no tenga ese color naranja no se vende. Claro, no es atractiva. No es atractiva. Entonces, ¿qué hacen? La ponen en una cámara vale a, a unos 24-25 grados con un gas. Particular que no voy a decir el nombre, y ese gas, después de una o dos horitas, esa naranja se vuelve de color naranja. En dos horitas. Sí, sí, sí. Eso es como en... si la tuviésemos tiñendo, ¿no? La están tiñendo, le están dando ese, ese color para que sea vendible, si no, no se vende. Es curioso. Y, y, la, y la mandarina igual. La mandarina está madura y tú ya la puedes recoger verde del árbol y está madura por dentro, pero una mandarina verde no se va a vender. Entonces, hay que hacerla madurar, la piel, darle el color ese para que la puedan vender. Los plátanos. Bueno, los plátanos hay que saber de dónde vienen también y durante el trayecto. Tú fíjate que para com comer un plátano aquí que viene de Costa Rica, todo el trayecto que tiene que venir de aquí para aquí, lo tienen que recoger verde o si lo, lo recogen menos verde, pero le tienen que poner un producto necesariamente para que esa... Eh, aguante. No, no, no se pudra. Claro, para que aguante. Por lo tanto... Cuando vienen uvas, que vienen uvas de, de, de Chile, por ejemplo, o que viene el mango de, de Brasil. Pero tú te crees que en 10 en días esa fruta no se pudre en la caja, ¿por qué no se pudre? porque perfectamente claro, le ponen conservada. un producto, claro, le ponen un producto por encima para que justamente esa verdura, esa fruta no se pudra, si no es, ine es inevitable. <laughs> Donato, tenemos que eh, abogar cada vez más por los productos locales. Claro, por ejemplo, locales el plátano, el plátano también viene de Canarias en vez sí. de la banana que viene de Sudamérica, ¿no? Mm. Pues abogar más por el plátano, ¿no? que es una es una fruta que Canarias tampoco está tan lejos y es español, ¿no? Claro, claro. Puede ser que llegue en mejor estado, no quiero decir que no le hayan echado nada. Es que ya la recogen verde la banana en sí, uh -huh. para que se vaya madurando durante el camino, durante porque si el tú camino. la recoges madura, llega aquí ya negra. Ya negra, ya no se puede Es que comer. no se puede, no se puede Puré comer. de plátano. Puré de plátano. <laughs> eh, luego también, eh, aquí en Estepona tenemos muy buena huerta, campos. Eh, intentar comprar todo lo que sea de la zona y de temporada, ¿no? Claro. Eso sería lo ideal, cada temporada tienen sus frutos y tienen sus legumbres y sus verduras, pero ahora en los supermercados tenemos de todo, en cualquier temporada tenemos cualquier fruta y cualquier verdura. Por eso ya no sabemos ni de qué es de cada temporada, no, porque como tenemos todo, no sabe, todo el año, claro. a mí me preguntan ahora qué, qué es lo de la temporada, yo como mucho digo la calabaza, porque sé que es de otoño, pero un poco más habría que decir que es de temporada, ¿no? Claro, pero durante el invierno hay que saber que las tierras durante el invierno descansan, no, no producen nada. Pero aquí siguen produciendo, Ay, dale que te pego como para Claro, porque hay mucha demanda y calabacines, bueno, es todo el año. Y tomate. Pero tú cuando plantas una planta de calabacín, el calabacín te sale a tal, tal momento ya la planta no hace más calabacín, pero como hay mucha demanda hay que seguir produciendo. Donato, ¿qué nos aconsejas entonces? ¿Qué podríamos hacer? Pues eso sí, eh, ver un poco todos los cultivadores que están aquí alrededor, que tienen sus campos y que venden sus propias frutas y verduras. A veces están ahí en el borde de la calle vendiendo sus verduras, lo que acaban de recolectar. Uh -huh. eso es muy importante. Entonces, claro. eh, es verdad que tenemos la facilidad de los supermercados. Pero si podemos tener una persona que tiene su huerta y que vende su propio fruto y verduras, pues vayan a comprar ahí. Sí, porque eh, aunque utilice pesticidas, porque algunos no lo harán de algunos, forma ecológica. Algunos pondrán algo para protegerse, sí, pero, pero no serán eso, tan, igual, claro. tan nocivos como los que eh, encontramos en los supermercados, porque viene la, la, mm. la manzana. A lo mejor ha llegado a un acuerdo eh, el señor del supermercado, que es una cadena con alguien de mm, Francia o Chile, o, y, y sabes viene sabes todo de allí. A... Ahora bien, la gente dice, bueno, pero tú sabes también que el aire también está contaminado. Es verdad que todo lo que cae de, del cielo tampoco es muy, muy, muy limpio. Por eso que mismo eh, la verdura que ustedes recogen de su propio campo hay que lavarla bien. Lavarla ah. bien, sí, con por tanto. vinagre, con bicarbonato, porque eh, no existe eh, ningún líquido especial. No. En... Para lavar esa, ese tipo de. No, no, sería de nuevo un producto químico, químico y ya vendríamos a añadir otras cosas más. Al... Lo más al... saludable y sí. además natural es el bicarbonato claro, y el vinagre. Claro. El vinagre de, de, de uva de toda la vida. Sí, ¿no? de toda la vida. Vinagre blanco y etcétera. etcétera. Bueno, pues sí, sí. hoy ya sabemos algo más. Eh, siempre se ha lavado, las mamás siempre le han lavado la fruta y la sí. verdura, siempre la hemos visto, pero algunas veces pensábamos que a lo mejor cocinándola se eliminaba. ¿Tampoco? Es que a veces hay unos químicos que no se pueden eliminar. Uh -huh. Ni siquiera si no con la alta no, temperatura. No, no, no. no. Por cuán... eso que es siempre bien lavar antes de poner también en la nevera, porque a veces compramos y ponemos en la nevera, ¿no? Y luego lavamos. Y luego lavamos antes de... No, antes no de poner en la nevera, claro. Antes de poner en la nevera, laven bien, sequen bien y después pónganlo en la nevera. También es muy importante lo lo que es a nivel animal también, ¿no? ¿Cómo saber que tenemos un animal que no fue hormonado, entre comillas, los piensos que le ponen un montón de, de productos dentro, antibióticos, las carnes hoy en día, para encontrar una buena carne sin, sin ningún tóxico de eso, es complicado, de tener un hombre que eh, cría sus propios cerdos y que te vende un cerdo que estaba comiendo ahí completamente ahí en el campo uh -huh. o una vaca o los pescados los pescados de piscicultura hoy no se sabe realmente qué le dan de comer mira yo tengo un amigo mío no diré su nombre pero que tiene tiene piscicultura y si un día le hice la pregunta oye dime la verdad qué les das de comer a tus pescados y él me dijo no te voy a decir lo que le doy te voy a decir únicamente no los comas ah. o sea si él mismo me lo está diciendo de esa manera entonces, por eso, que si aquí en Estepona estamos en una, en una ciudad de, 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 de mar y de pesca, el pescado de lonja, por favor, el primero que tienen que comprar. Claro, para eso hay que ir a las pescaderías de barrio, que compran todo en la lonja directamente mm. y lo que pescan claro. cada o día. O El ¿no? pescado de extracción, o sea que hoy en día se están vendiendo mucho más pescado de extracción. Usted puede preguntar cuando va a comprar a la pescadería, ¿De dónde proviene ese pescado? Le tienen que decir, ¿es de piscicultura o de extracción? Además, están obligados. Están a... obligados. Entonces, Ajá, si quedó... es de extracción, eh, pescado en alta mar, pues perfecto. Ya sabemos que hay menos toxinas dentro de ese pescado, aunque sabemos que también los mares están contaminados. ¿Pero uh -huh. qué le vamos a hacer? Entonces, pescado de lonja primero. Y, y si no, de extracción. Y si no, de extracción. Y, de, y, de pisc... y hoy tenemos mucha, mucha alternativa. De piscifactoría, nada. Es que como no se sabe qué le dan, pues si tú sabes que el pescado estuvo criado por tu amigo que le da de comer tal pienso que es bueno y que se está haciendo grande de una cierta manera correcta, ¿por qué no? Si no, nada, porque ni siquiera el propio dueño se hubiese comido su pescado. Bueno ese, no, ese. Sé, no sé los demás no sabemos no, los demás no, no, hablamos no, no. de uno eh hablamos solamente claro, de hablamos otros. hoy de calidad del alimento no o sea de no, no solamente eh, eh, comprar un alimento porque sea sano sino también porque tenga calidad exacto y, y a, para eso hay que hacer un trabajo de investigación e intentar encontrar sitios donde nos den la confianza de que el producto es de calidad. Exacto. Pues Donato, gracias por acompañarnos, como siempre, un placer. Hasta pronto, gracias. Eh, nos vemos en un par de semanitas. Exacto. Nosotros eh, hacemos una pausa y volvemos enseguida.